Estamos en Málaga, en el centro, en calle Lario, y vamos a preguntarle a la gente sobre el racismo. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Irene. ¿Y el suyo? Juan. ¿Vosotros pensáis que en España hay racismo? Sí. Sí. No. Cero. Racismo no hay ninguno. Social, amigo de todo el mundo. Sí. Es lo mejor que hay. ¿Ustedes son buenos? Todos buenos, con todo el mundo. Hay que ser bueno en la vida. Sí, ¿no? Con malas cosas no se llega a ningún lado. Seguro. Seguro. No creo, seguro. Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? No sé, porque la gente, a lo mejor por su raza o algo, no le... No sé, que marginan a la gente a lo mejor por su... No sé, yo no, pero hay muchas personas que no están contra el racismo, pero la mayoría pienso que está contra de otra persona de otra raza, o de por el color o lo que sea. ¿Y tú qué opinas? Yo, aunque estemos en el siglo XXI todavía, sigue existiendo mucho racismo, porque más que nada ya de personas anteriores, como ya lo pensaban, la gente, aunque de verdad diga que no, yo pienso que sigue pensando que de discriminarlo o algo. No sé por qué, pero hay racismo. Aunque se disimule, hay un poquito de racismo. Pues porque somos muy tolerantes con todos. De hecho, estamos llenos de todo tipo de extranjeros. ¿Qué piensa usted sobre el racismo? Pues pienso que el racismo hay que controlarlo. O sea, no hay que ser racista, pero sí hay que tener un control sobre la gente que entra en nuestro país, que pueden quitar puestos de trabajo y bienestar social a los propios españoles. La verdad es que el racismo ahora mismo es una cosa que me importe mucho, ¿no? Pero la verdad es que yo no soy racista, ¿no? Pero opino, yo soy ordenado, cada uno tiene que estar en su país. Porque aquí en España últimamente antes estaba la cosa muy bien y ahora con el tema del racismo se están poniendo las cosas, hay muchas muertes, hay muchas cosas raras, no hay trabajo y se están quedando con nuestro país, vaya. Yo ni bueno ni malo, pero pienso que todos somos un poco hipócritas, porque todos creo que somos algo, no, pero algo de racistas sí que somos. Yo creo que es por nuestros prejuicios, por lo que vemos desde pequeño, por lo que vemos en la tele, porque pensamos que los rumanos son los que lo hacen todo, porque pensamos que... Yo creo que es por lo que nos inculcan, por eso, por lo que vemos en la tele. Yo pienso que somos hipócritas, que todos decimos que no somos racistas, pero que algo de racistas sí que somos. Porque en el momento que pasa algo, ¡ah, es que son los de por ahí! ¡Ah, es que son los de por ahí! ¡Ah, es que...! Pienso yo, vaya. ¿Y qué piensa usted de los inmigrantes? De los inmigrantes, que si tienen papeles, que está bien. Si no tienen papeles ni contrato, que hagan lo mismo que cuando nosotros nos fuimos a Alemania, que íbamos con contrato y trabajábamos. Yo los inmigrantes los veo todos bien aquí. Lo único que no veo bien son los que vienen sin papeles. Porque yo he ido al extranjero, a Alemania, y llevaba mis papeles. Entonces, ¿creéis que con la llegada de los migrantes aumenta la violencia? Sí, yo pienso que sí. ¿Sí? Sí, porque... No sé, a lo mejor por la cultura de su país o de cómo eran en su país con la gente y eso, pues lo han transmitido aquí, sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí donde se debería de crear especies de sitios de acogida que hay en Málaga para que los inmigrantes también tengan su punto de inflexión. Sí, ¿cuánto tiempo? Yo aquí 4 años. ¿Se siente usted protegido aquí en España como extranjero? No. ¿Se siente usted a gusto con los inmigrantes? La verdad es que no me siento nada. ¿Por qué? Pues porque se han cargado mi país, no tengo trabajo y se han cargado muchas cosas de aquí. Ellos se quieren que las leyes de tu país las pueden hacer aquí, y eso no es así. Esto aquí tiene unas leyes que hay que cumplirlas, y si quieren cumplir sus leyes, que se vayan a su país, que están muy bien. Porque vienen aquí a quitarle el pan a los españoles. ¿En España cree que hay racismo? Sí. ¿Por qué? Porque nadie quiere la vergüenza que está entrando en este país. ¿Qué piensa usted de los inmigrantes? Que deberían de quedarse todos en su casa. ¿Por qué? Porque allí estarían mejor que aquí. ¿Se siente usted a gusto con los inmigrantes? No. ¿Por qué no? Porque me persiguen por las calles. ¿Qué piensa usted del mestizaje? Que los blancos con los blancos y los negros con los negros. ¿Por qué? Porque yo soy así.
Pero venga, lo que no veo yo, una muchedumbre que se meta aquí e invada el contorno este, invada la población, se apoderen de los trabajos. ¿Por qué? Porque ellos vienen enmayados, no tienen ni dónde vivir, viven debajo de un puente. ¿Por qué? Pero yo no quiero esa saturación de personas, porque tenemos que vivir saturados. ¿Es usted racista? Yo no. Vale, muchas gracias.